pensaba? Pues mira, Andrés, que va a venir aquí lógicamente con ganas de puntuar, porque están en zona de descenso, equipos siempre que son complicados, aquí no hay ningún partido fácil. Sí, ellos necesitan los puntos, ¿no? Pero nosotros también para estar en la liguilla, y yo pienso que ha sido un partido bastante disputado. El Mirandés tiene buenos jugadores, ha mantenido casi un bloque el mismo año pasado, y yo creo que ellos tienen un estilo de juego, lo van a defender y nosotros intentaremos hacer lo que estamos haciendo en los últimos partidos, estar bien en defensa, intentar encajar los mejores goles posibles y tener otras ocasiones que tenemos por partido bastantes, ¿no? E intentar materializarlas para poder ganar el partido. Porque tú siempre te has titulado, porque también trabajas para eso, Javi. Esta semana han estado con problemas, que hoy has jugado también el partidillo, pero yo no sé si te has con más opciones después de esas pequeñas molestias de Hernán en el pasado fin de semana, ¿no? Bueno, yo siempre estoy preparado para el entrenador, ¿no? Para jugar de titular o en la suplencia, para llevar al equipo en lo que sea. Ahora el equipo está bien, en un momento bueno, y yo pienso que intentaré tener mi oportunidad, intentar agarrarla como sea y no salir después. Pero bueno, ya te digo, el equipo lo está haciendo bastante bien y yo pienso que si sigue en esa línea, pues todo lo que sea sumar para el equipo, bueno. Javier, te lo decía Manolo, lo decía en tono de broma, el tema de los petardos y demás, pero sí es cierto. También nos quedamos unos cuantos años, estamos viendo un ambiente en el vestuario que hacía muchísimo que no veíamos. Sí, bueno, también los resultados acompañan al estar arriba de la clasificación, también te crea otro ambiente, pero yo creo que años anteriores también el vestuario ha valido también bromas, porque este año también con Anausé y Momo, que se han juntado, pues entre los dos nos lían algunas que son muy graciosos y bueno, con los petardos entre ellos y los demás, pues nos reímos bastante. ¿Algo bueno? Gracias. Gracias.